Hola Janice, tengo el caso de mi pareja y su ex. Ellos tienen tres niños. Tenemos tres niños juntos. Cuando lo conocí, él estaba atormentado porque ella no le permitía ver los niños. Todo porque él tenía unos atrasos con la mensualidad de los niños. No le permitía ni llamarlos, ni siquiera para que los felicitara por su cumpleaños. Ella solo se comunicaba con él por correo o si ella le llamaba, porque ella hasta le decía que no usaba WhatsApp y él no podía llamarle de ninguna forma. Cuando lo conocí, ellos ya tenían 3 años separados, porque ella misma lo decidió, supuestamente porque ya no sentía nada por él. Él es loco con sus niños. A él le dio una depresión y renunció a su trabajo en ese momento. No pasó un mes y él no podía ir a buscar los niños. Más adelante, él descubrió que ella estaba con un compañero de trabajo, quien hasta visitaba la casa cuando ellos estaban juntos, y mi pareja hasta la dejaba ir al cine o a otro lugar con sus amigas y con su actual esposo. Entonces, todo esto desencadenó que mi pareja le reclamaba que ella y ese hombre estaban juntos desde antes. Ella le puso una orden de alejamiento y se mudó. Entonces, en todo ese tiempo, ellos hablaban en la universidad porque estudiaban en la misma y ella le pedía cosas. Luego las compartía con su actual pareja hasta que mi pareja se cansó. Pasado 3 años, me conoce a mí. Como le decía al principio, ella no le llamaba, no le permitía ver a los niños siempre y menos ir a su casa. Cuando ella se dio cuenta que me tenía a mí, entonces empezó a llamar, a decirle que usa WhatsApp y se la pasa llamando y enviándole fotos de los niños y siempre quiere que él vaya a su casa. Le he aclarado todo esto a mi pareja y le he pedido que hable con ella y que sepa controlar la situación. Él me ha dicho que no me preocupe por eso, porque no está interesado en ella, pero que ella lo hace porque es la madre de sus hijos. Yo le he dicho a él que justo por eso lo hace, que ella debe controlarse. He notado una forma en ella que no me agrada. Entiendo que ella lo hace porque aún está interesada en él y ella está buscando la forma de estar siempre presente. Ahora no sé qué pensar. A cada rato llega malhumorado, porque a ella siempre se le ocurre que él vaya a su casa a ver los niños o a comprar los útiles escolares, etc. Lo que ahora me ha preocupado más es que en estos días, y sin haber ningún problema entre nosotros, llegó de comprar los útiles con ella, su actual esposo y los niños. Entonces, cuando llegó aquí me dijo en un tono que no entendí: no soporto más esta relación. No aguanto más esta relación. Estoy cansado de todo. Yo sentí un balde de agua fría. Entonces le pregunté qué fue lo que pasó, que por qué me dijo eso. De inmediato, él bajó el tono y me dijo que lo olvidara, que es que él tiene muchos problemas económicos, pero ya yo no sé qué pensar. Por favor, no sé qué hacer. La verdad es que es una situación muy compleja, pero sobre todo sería dividirlo en 3 aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con ella, muchas veces desde el egoísmo, cuando estamos perdiendo una pareja que siempre ha estado para nosotros, aunque no lo ame o aunque no la ame, desde el ego lo que quiero es tener la atención. Es posible que ella esté haciendo eso. Si eso está sucediendo, quien debe de poner los límites es él. Él es que va a poner los límites con ella. Hay una segunda parte, ya ella realizó su vida y él necesita trabajar ese duelo, porque ya si él va a discutir que lo que ella hacía en el matrimonio, lo que no hacía, ya él está inclusive en otra relación. Es importante poner los límites. Muchas veces mencionamos tanto a los ex o a las ex o a lo que pasó que convertimos nuestra vida en el pasado. Es importante que tú tengas una conversación con él, pero que tu vida no se trate de lo que ella hace, de lo que los niños hacen, sino de tú construir la relación que quieres ahora. ¿Cuál es la relación que tú quieres construir? ¿Qué vas a hacer tú en esta relación? ¿Por qué él va a querer llegar a tu casa? ¿A qué
O sea, ¿cuáles son las conversaciones en común, la intimidad de ustedes, entre otras cosas? Esa es una reflexión. Por último, él te está diciendo muy claro que él tiene problemas económicos. Y obviamente, como tú estás con todas esas inseguridades, esta señora en muchos aspectos ha estado vinculada tan de cerca en su relación, tú puedes sentir el celo, tú puedes sentir la invasión. Y obviamente, como él quiere acercarse a los hijos, él va a buscar la manera de estar cerca de sus hijos. Así que es importante que tú te unas a su proyecto con sus hijos, de que tú también quieras estar cerca. Pero mientras más tú la ataques a ella, más la vuelves la víctima. ¿Por qué? Porque cuando tú la atacas, él la va a querer defender inconscientemente. Es un proceso de inconsciencia, es un proceso que todos los seres humanos lo hacemos. En ese tema económico, la conversación es ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sucede? Y luego tener una conversación sobre su ex. Pero tu vida no se puede tratar de su ex, porque entonces estás viviendo una vida con un fantasma incluido en tu relación. Necesitas sacarla de tu espacio mental, de tu espacio de familia y compartir lo que sea posible. Ahora, con los hijos, trátalos. Tú eres su madre sustituta o su madrastra. Las madrastras con amor también ayudan a los hijos, porque tú amas a un hombre que tiene hijos. ¿Y qué es lo que toca aquí? Que tú te ocupes de toda esa situación, de tu matrimonio, de los hijos de él que también pasan a ser tus hijos, de todo lo que está sucediendo y sobre todo de apoyarlo a él como hombre, como pareja, en su situación económica, y él va a querer acercarse, permitirle que él se acerque, pero tener la seguridad en ti. Ten esas conversaciones con él y sobre todo define la mujer que quieres ser. ¿Cuál es la mujer que ese hombre va a llegar a una casa? ¿Cuál es su compañera de vida? ¿Cuál es la mujer que lo apoya? ¿La mujer que él puede estar en su hombro? Conviértete en esa mujer y quita el sentido de esta guerra que tienes con ese fantasma, porque estás convirtiendo un fantasma en un gran obstáculo en tu matrimonio. Así que tú puedes trabajar, construir ese proyecto de pareja y sobre todo aprender a ser feliz tú. Sácala de tu espacio vital y empieza a construir. Espero saber pronto de ti. Las familias así son muy complejas, pero estoy segura que si tú tienes esa misión, si tú lo haces con propósito, si lo haces con amor, con responsabilidad, vas a lograr esa familia, esa pareja y sentirte también tú. Voy a ti y espero saber de ti pronto.